Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Javier Inma jugando Hogwarts Legacy. Como siempre, agradeceros vuestra compañía. Continuamos con la misión principal, Fuego y Maldad. Estamos en esta tienda que hemos entrado, que dentro, ya sabéis que en las tiendas de Harry Potter, pues dentro es todo un mundo enorme, ¿no? Lo que te puedes encontrar. Así que bueno, vamos a continuar. Que tienen aquí una liada con los dragones, que alucinas. Investiga el centro con la cuerno. ¿Tienes noticias de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos piensa como nosotros? ¿Se unirán a nuestra lucha? Dice que nos pasamos de rosca. Que con violencia no conseguiremos lo que queremos. Si logro atravesar con una espada hasta el último mago del mundo, la violencia me habrá conseguido lo que quiero. Me da asco trabajar con cualquiera de ellos. No sé cómo Ranrock soporta estar cerca de Rookwood. Animal asqueroso. Ya queda poco. Muy pronto los magos dejarán de pisotearnos. Pagarán por todo lo que han hecho. Hace años que no encuentro nada para cazar cerca del cráneo. ¿Has oído a esos duendes? Ranrock y los furtivos deben de estar conchavados. Poppy, algo pasa atrás de ti. ¿Qué está pasando ahí abajo? Seguro que acaban de capturarla. Se está resistiendo un montón. Pues poco habrá podido hacer encadenada como está. ¿Ponemos la balanza a su favor? Vale, llega el ladrón cautivo. Sí, una aproximación silenciosa es lo mejor. Rebelio. Mira, tienen un huevo de dragón. Parece de un ébrido. No podemos dejarlo aquí, sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él. Mora.
Muy bien, tengo el huevo. ¿Ya estás? El factor sorpresa solo nos dará unos segundos. Rebelio, pues aprovechémoslos. No sé si esto ha sido buena idea. Supongo que lo averiguaremos. ¿Eh? ¡Oh!
por aquí. Era un híbrido negro. Me parece que el huevo que tenemos es de ese dragón. No creo que supiera que tenían su huevo. No se habría marchado sin él. ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección. No sé. Hoy todo ha sido bastante inesperado. Los duendes, el recinto de lucha, por supuesto. Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón. Y los furtivos nos vieron. Eso no puede ser bueno. ¿Debemos esperar problemas de los furtivos después de lo que hemos causado? Sería absurdo no esperárnoslo. No son precisamente indulgentes. Siento decir que seguramente tengas una diana aún más grande en la espalda por lo que hemos hecho. Como el dragón que liberamos se fue volando, ¿podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos antes que en las de los furtivos, pero creo que no deberíamos quedárnoslo. No podremos esconderle algo así a la profesora Weasley mucho tiempo. No es conveniente quedarse aquí. Busquemos un lugar seguro y ya arreglaremos esto luego. Tienes razón. Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas, que es justo lo que somos ahora. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Nos veremos en el castillo. Vale, pues... misión completada. Ha llegado el momento de enseñarle el hechizo de transformación. Cuando realice las tareas necesarias, que sin duda le resultarán útiles para terminar la guía de campo, venga a mi clase. Después podremos hablar de su progreso a lo largo del trimestre. Vale, a ver. Un punto extra de talento. Vamos a ver en qué puedo gastarlo. Pues este, porque bombarda es que además lo uso mucho. Vamos a darle esto de los de esta misión de esta chica que nos pedía esto. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¡Rebelio! Bueno, aquí que hay mil cosas, porque es que hay mil cerraduras de estas. Aquí en Hogwarts hay muchísimas, ¿eh? Aquí es la parte de atrás de la tienda. ¡Rebelio! Ah, mira, un elfo aquí. Ah, que está aquí el hombre todavía. Y no resultará sospechoso. Megas fritas. Esto es muy español.
¡Qué bueno! Esto es lo que me choca, ¿no? Que ni siquiera nos diga nada, ni qué haces aquí, ni hola, ni... O sea, no sé. Un juego de este calibre, joder. Que delante la gente, vamos a... Que entramos aquí a la tienda otra vez. Va a decir hombre este la tienda, pero bueno. Y esta es su habitación, entiendo, claro, sí, sí. Estoy buscando los bichos estos que hay que darle al hombre este palo al ojo mora precisamente. Rebelio. Que no bajases por ahí. La señorita Peck de Pelajes y Plumas dijo que un cliente perdió un diricaul aquí. Sé que no debemos bajar ahí, pero pensé que... Podrías habernos metido en un lío tremendo. Perdón, padre. Dijo que podría obtener una recompensa, pero solo he malgastado nuestro tiempo. ¡Ahí estás! ¡Ja! Por fin tendré suficiente para la hebra del viento. ¡Rebelio! Ah, pues... No ha podido ser. Que he visto una de las... Sí, esta. Al ojo mora. No, aquí no hay, porque él cuando entra a una habitación, o sea, una casa y hay un... Uno de esos lo dice.
Trevelio. A ver, yo creo que aquí sí que hay. Hola. Ah, no, esto es una tienda. No te gires muy rápido. No es moco de pavo pincharse con una pluma de Diricaul. ¿Esta qué dice? ¿Esta qué es? ¿Quién es? Ah, te doy la bienvenida a Pelajes y Plumas. Me llamo Eli Peck. Y no, no me queda piel de Kenisel. Muchas de mis reservas las ha comprado un comerciante de Otter y Saint Catchpole. Me hizo llevárselas en persona, sin importar que tuviese que cerrar. Parece que había tenido una mala experiencia con alguien que le envió pelo de Wampus. Habrá sido alguien de Estados Unidos, porque aquí ni siquiera tenemos de eso. En fin, ¿qué necesitas? ¿Pelo de Mooncalf? ¿Plumas de Diricaul? Igual me llega la semana que viene. He tenido problemas para conseguirla yo. El dichoso pájaro no dejaba de desaparecer. Antes vendía Diricauls en la tienda. Pero los clientes siempre me pedían una devolución, porque los condenados bichos desaparecían nada más llegar a casa. Me imagino que eso debe de ser frustrante. Es aún peor, créeme. La mayoría de los proveedores de plumas de Fuper podría vivir en San Mungo. Aunque no es de extrañar, supongo. ¡Qué manera de chillar! ¡Oh! Pero qué plumas tan maravillosas. Casi compensa volverse loca. Parece que reabastecer tus existencias no está exento de peligros. Una verdad como un templo. Antes vendía animales. Daba dinero, pero me harté de las quejas de los padres. No es culpa mía que un Kenisel les pegara pulgas a los pequeños. Si los hubieras oído, madre mía, no. Prefiero los derivados. Además, me gusta asegurarme de que los animales estén seguros y bien cuidados. Y hay veces que viendo a los futuros dueños, no es así. Bueno, ¿por qué no echas un vistazo? Las existencias cambian todo el tiempo, y no solo porque desaparezcan. Lo mejor es que vengas a menudo para que no se te escape nada. Antes pasaba eso... Literalmente. Gracias, lo haré. Tómate tu tiempo, y gracias por venir. Es un placer tenerte aquí. ¿Qué tiene a la venta? Vale. ¿Qué tipo de derivados animales podrían interesarte? Claro, también puedo venderles. No me importa vender cosas a ciertos clientes. Ya sabes dónde encontrarme. Será un placer volver a verte por aquí. Vuelve cuando quieras. ¡Rebelio! Propietaria Lee Pick es una feroz protectora de los animales y le dará un precio justo por cualquier animal que necesite un hogar seguro. Brute and Pick es la tienda a visitar para los derivados de animales como plumas de Fropper y pelo de Nifer. Rebelio. Un segundo. Disculpa el olor. Es la piel de sapo nueva. ¿Y este qué pasa? Porque está aquí. ¡Rebelio!
Sacarisa, tengo los bubotubérculos que quería. ¡Espléndido! Espero que no te haya costado mucho. ¿Me los das? Ha habido un pequeño contratiempo. No dijo que me podría encontrar con un troll. Creo que debería pagarme más. Supongo que pagar un poco más es menos ofensivo que observar las pústulas espantosas y grasientas que plagan a nuestros compañeros pubescentes. Gracias. Toma el pago. Ya puedo empezar a perfeccionar mi poción para ayudar a nuestros granudos compañeros. No sé quién debería estar más agradecido, si nuestros compañeros granudos o yo. Algún día el mundo mágico conocerá mi nombre. Y tú habrás tenido un pequeño papel en ello. Vale. Vamos a ver. Aquí... Ya que estamos aquí, pues... Entonces, Escuadra está aquí al lado. A ver, es que sale otra misión aquí, o la misma. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Por aquí. Supone un cambio respecto a nuestra última salida. No me lo recuerdes. Solo con pensar en esa tienda me hierve la sangre. He estado pensando en esos pobres dragones del recinto de lucha. Los collares que llevaban parecían de plata de los duendes. Creo que un collar es justo lo que encontramos en el campamento de los furtivos. Nunca antes había visto a los furtivos usar algo así. El dragón que atacó mi carruaje llevaba collar. Y el profesor Fig estaba más que confundido por su comportamiento. Ese ataque siempre me resultó extraño. Aparentemente fue a cuento de nada. ¿No sugerirás que esos collares controlan a las pobres criaturas? Exacto. Por Merlín. Dudo que la dragona que liberamos llevara collar, pero deberíamos comprobarlo. Y si la encontramos, podremos devolverle el huevo. Es una buena idea. Tenemos que terminar esto. Me pondré a ello de inmediato. Hay otra cosa que quería hablar contigo. No había querido hacerlo antes. Parece que te he causado más problemas con Víctor Rookwood. ¿Por qué va a por ti? Rookwood está con Ranrock y Ranrock busca algo que encontré en Gringotts. Fig tenía un traslador que nos llevó allí después del ataque de la dragona. Es una larga historia y Fig no quiere que la cuente todavía. ¡Cielos! Desde luego, eso arroja luz sobre lo que vimos en la tienda. No te preocupes, guardaré el secreto como si fuera mío. No te pediré más detalles. De hecho, debería ir yéndome. Quiero dar con esa dragona lo antes posible. Te avisaré cuando sepa dónde se encuentra.
Odio ver cómo sacrifican a una criatura. Pero los trolls no pintan nada en Hogsmeade. Alfred Lowley no está nada contento. Parece que le han robado. Voy a hacer como si no me llegaran rumores de tu participación. ¡Qué frustrante! ¿Querías decirme algo, madre? Quería hablar contigo a solas, Natsai. Tu mensaje mencionaba que te preocupaba la extraña criatura avistada en los bosques cercanos a Hogsmeade. Podría ser cualquier cosa. ¿Sabes lo que era, Natsai? Se me permite salir del castillo. Siempre tengo cuidado, madre. ¿Cuidado? La señora Singer discrepa. Me envió una lechuza contándome que has estado buscando pruebas de alguna clase contra magos tenebrosos. Me reprendió por no vigilarte mejor y tiene toda la razón. No quiero que visites Hogsmeade en un tiempo. ¡Pero madre! Mi pequeña gacela, tienes buena intención, pero no debes entrometerte en los asuntos de gente peligrosa. Si alguien hubiera intervenido en Matabelelandia, padre seguiría con nosotras. Debo ir a clase. Espero que tu acompañante te haga entrar en razón. ¡Qué frustrante! No me escucha. ¿Te ha llamado su pequeña gacela? ¿Es algún mote cariñoso en el sitio de donde eres? Es específico para mí. Soy la extraña criatura de Hogsmeade de la que hablaba. No se enseña autotransformación en Hogwarts, así que a mí se me disuade amablemente de practicarla. Pero soy animaga. Hasta ahora solo he podido vagar por las Highlands libremente convertida en gacela, para disgusto de mi madre. Así es como me las arreglé para espiar a Rookwood y a Harlow. ¿Naciste siendo animaga o fue algo que aprendiste luego? Uno no nace siendo animago. El proceso es complejo. Hay que llevar una hoja de mandrágora en la boca durante todo un mes. Después hay que meterla en un vial de cristal para que la luz de la luna la empape y añadir un pelo propio. Y eso es solo el comienzo. La autotransformación es común entre los alumnos de Wagadu, pero la profesora Weasley piensa que es demasiado peligroso como para enseñarlo en Hogwarts. ¿Qué se siente al transformarse en animal? Bueno, la primera vez puede resultar inquietante. Sentí como un dolor punzante y un fuerte latido doble. Pero cuanto más lo haces, más fácil resulta. Ya no siento dolor y he de decir que el doble latido me reconforta. Y me encanta poder ver el mundo desde otro punto de vista. ¿Se puede elegir la forma de tu animago? No. La forma de animago de una persona la determina su personalidad. Mi madre está convencida de que soy una gacela porque me adapto bien a cualquier situación. Yo creo que es porque presiento el peligro y siempre estoy alerta. Ahora tiene sentido ese mote. ¡Qué habilidad más extraordinaria! Lo es. Me encanta transformarme, pero a mi madre no le entusiasma tanto. Dice que ninguna criatura debería ir dando brincos por donde acechan los furtivos, sobre todo una tan rara como una gacela. Asegura haber visto que me ocurrirá una desgracia en mi forma de gacela, pero ha usado su visión tantas veces para controlarme que ya no la creo.
Estamos avanzando a buen ritmo, no podemos abandonar. Estoy de acuerdo. Nunca he pensado en rendirme. Ni un segundo. Podrías haber huido en cuanto descubriste que Rookwood, Harlow y Ranrock iban a por ti, pero no lo hiciste. Yo quiero seguir tu ejemplo. Tengo que lidiar con Rookwood y Harlow, no esconderme de ellos. Mi madre no puede saber dónde estoy siempre. Gracias por quedarte durante esa conversación tan incómoda. Bueno, pues claro, nos están metiendo el tema de del tema de la transformación, que justamente yo creo que es lo de la profesora de Quesley, ¿no? Sí, transformación. Me pide unas cosas, a ver. Dice, recoge la página guía de campo en el puerto subterráneo. Recoge la página guía de campo que hay en el libro de transformación, nivel intermedio, en la biblioteca. Mira, si está por aquí, no me dice nada, ni yo tampoco. Vaya. ¡Bombarda! ¡Rebelio! Esto yo creo que ya lo hice. Subterráneo. Así que este es el puerto subterráneo. ¡Rebelio! Debajo del patio del viaducto, aquí donde llegan las barcas que traen a los alumnos de primer año a Hogwarts tras cruzar el lago negro.
¿Será esto? Es que no me acuerdo si lo hice esto ya, ¿no? Yo creo que sí, pero... No sé, no estoy seguro, la verdad. El libro que la profesora Weasley me ha pedido que busque debería estar por aquí. ¿Transformación nivel intermedio? La profesora Weasley me ha pedido consultar ese libro. ¿Me lo dejas? ¿Ah, sí? Te daré el libro si me entretienes respondiendo a algunas preguntas de mi prueba. ¿Una prueba? Hay quien llama trivial al juego de conocer datos, pero para mí ningún conocimiento es trivial. Por eso he creado una pequeña prueba, solo por gusto, centrada en el saber del mundo mágico. Nadie más quiere intentarlo por más que lo pida. Todos dicen que ya tienen bastante con las tareas de clase. No valoran el conocimiento como lo hago yo. Pero a ti veo que te interesa. Empezaré con mis preguntas más fáciles. Si es la única forma de que me des el libro, hagámoslo de una vez. ¡Fantástico! Te daré el libro tras unas pocas preguntas. A ver. Comentemos. Antes de la invención del snitch dorado, ¿qué criatura mágica se utilizaba en una partida de Quidditch? Joder. El Snaggery, el Snitchat, el ave serpentina. Pollo, ¿qué coño sé? El ave serpentina. No, incorrecto. La respuesta era el Snidget dorado. El Snidget fue incorporado al Quidditch en 1269 por un mago llamado Barberus Bragg. Por desgracia, se cree extinto. Siguiente pregunta. ¿Qué poción suele denominarse suerte líquida? Felix Felicis. ¡Bien hecho! Dado que quien lo toma tiene suerte de forma temporal, la Felix Felicis es una sustancia prohibida en las competiciones. ¿Qué objetos mágicos aparecen en la fábula de los tres hermanos? Pues no sé. Las reliquias de los fundadores. No, la respuesta es las reliquias de la muerte. Según Riddle el Bardo, las reliquias de la muerte son la varita de Saúco, la piedra de la resurrección y la capa invisible. ¿Qué pelota de Quidditch es más grande? O sea, el Snitch sé que no, el Quaffle no. Yo creo que es el Bladger, ¿no? El Bladger. Lo siento, pero no, la respuesta correcta era el Quaffle. Joder. Cuando un cazador cuela el Quaffle por uno de los tres aros en un partido de Quidditch, su equipo recibe 10 puntos. ¿Verdadero o falso? ¿La poción multijugos permite cambiar de especie? Falso. Correcto. Aunque la poción multijugos se usa para cambiar aspectos como la edad o la raza, no sirve para cambiar de especie. Bueno,
Supongo que ya ha sido suficiente. Volveré a poner el libro en el pedestal. Si te interesa volver a poner a prueba tus conocimientos, puedo hacerte muchas más preguntas. Se acabaron las preguntas sencillas. A partir de ahora, serán difíciles. No tengo tiempo para pruebas ahora mismo. Avísame si cambias de opinión. He vuelto a poner el libro en el pedestal por ti. Rebelio servirá para acabar con esto rápido. El libro se diseñó como guía para aquellos alumnos que deseen experimentar con tipo de transformación más complejo. O sea, Wesley a menudo los recomienda a sus alumnos avanzados como lectura ligera. Las tareas de Wesley están completadas. Debería ir a transformaciones. ¡Rebelio! Dicen que la profesora Weasley transformó el libro con las respuestas del examen en una lechuza para que nadie hiciera trampa. Hola, Gareth. ¿Entonces tu tía se ha calmado un poco contigo últimamente? No, por desgracia. De hecho, hace unos días me castigó. Solo probaba una nueva receta en un aula casi vacía. Y el fuego se apagó enseguida. Si haces que las cosas ardan, deberías replantearte tus opciones. Eso dijo exactamente mi tía Matilda. No dejo que las opiniones me afecten. Cuando prueben mi nuevo brebaje, olvidarán las críticas y los fuegos. Será mejor que la cerveza de mantequilla. Oh, eso me da una idea. Tengo que anotarla. ¡Que tengas suerte! Galeones y un uniforme de historiador. Ha sido genial resolver esos viejos mapas. ¡Cálmense! ¡Cálmense! Transformaciones, como ya me han oído decir mil veces, es una ciencia exacta que se podría tardar una vida en dominar. Pero que eso no nos intimide. Todo puede transformarse si se percibe el potencial que alberga. Del mismo modo que veo en ustedes, brujas y magos magníficos, en todos. Aunque puede que haya perdido vista. Venga, todos saben qué hacer. Muy bien hecho. Vale, pues y a ver.
Ah, ¿qué es este? Joder. Vale, y que... Quería hablar de mis progresos en lo que va de curso, profesora. Sí, parece que no ha tenido problemas para ponerse al día, ni para destacar en clase este año, sinceramente. Gracias, profesora. Las tareas adicionales han resultado ser útiles. Tal y como pensaba que serían. Parece que le ha sacado mucho partido a las oportunidades que le brinda la guía de campo. Por supuesto, la guía no es el único modo de medir el éxito. He oído que elabora una poción Edurus impresionante. Espero que no la necesite en un futuro cercano, pero es conveniente tenerla a mano para cuando haga falta. Gracias, profesora. Diré que, viendo los rumores que circulan sobre sus actividades extraescolares, me impresiona especialmente todo lo que ha logrado. La visita a las cocinas y al cementerio de Hogsmeade con Nick para sacarle información a un fantasma, ¿están relacionadas de algún modo con el profesor Fig? El profesor Fig me ha animado a explorar siempre que pueda para... completar la guía de campo. Ya veo. Admiro su afición por aprender, pero recuerde que los trabajos de clase y la guía de campo ofrecen un aprendizaje completo. El curso acabará pronto y querrá prepararse bien para los Timo. Cuando llegue el momento, haré una evaluación final para asegurarme de que pueda presentarse. Hasta entonces, bien hecho. Puede irse. Ah, amigo. Desde nuestra visita a Felcroft, he caído en la cuenta de algo sobre el tríptico. Quedemos en el mirador, justo al norte del bosque prohibido, y te lo explicaré todo. Mi plan con el yelmo fracasó, pero tengo otra idea. Creo que podríamos encontrar lo que necesitamos en una mina de los duendes al sur de Hogwarts. Reúnete conmigo allí. Y trae a alguien que hable duendigonza. O sea, pero siempre sea un enemigo, por ejemplo. Sí, debe ser que sí. Bueno, gente, pues nada, aquí vamos a hacer la pausa correspondiente, como siempre. Bueno, pues agradecer vuestra compañía. Qué bien, se ve muy bonito, la verdad. A nivel visual gráfico, el juego está muy bien. Los combates también me gustan mucho. Y ciertas misiones tienen mucha carisma y tienen mucha fuerza. Pero bueno, hay otras cositas de típico juego de mundo abierto que, bueno, pues... que carece un poquito, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, el juego se disfruta y se juega, por supuesto. A ver, todo el entorno, el mundo de Harry Potter es una verdadera gozada, ¿no? Tenerlo... O sea, ahí el juego está muy bien, la verdad. Bueno, gente, un fuerte abrazo. Cuidaros. Chao.